Buenas tardes eh, a todos y a, y a todas. Disculpen la tardanza, venía de una comisión delegada, eh, soy muy puntual, pero siento que en esta ocasión eh, el tiempo eh, sobrevino a mi propia voluntad de intentar cumplir con las normas sociales. He de decirles que, una vez más, estoy especialmente satisfecha de acompañaros, Andrés como siempre hago, porque me parece que sois un ejemplo de dinamismo de lo que, bueno, de lo que está pasando en nuestro país y de la España moderna que, eh, bueno, que todas queremos. Y hacías unas pequeñas reflexiones, André, Andrés, que yo voy a intentar resolver. Yo creo que no todo es binario, ni tenemos que elegir. Yo creo que es posible estar a favor de los algoritmos, soy una apasionada de los mismos, nos rodean por todas partes, están en nuestras vidas y están en, en todas nuestras empresas. Y también es posible estar a favor de los riders. Y todo es posible. Y no es posible porque sea galega y tenga un espíritu de consenso, que también, sino porque creo que las sociedades contemporáneas quieren exactamente esto: es decir, Quieren ser modernas, ágiles, rápidas, flexibles. Quieren que bueno, los algoritmos y la inteligencia artificial nos facilite la vida, pero también quieren que las personas tengamos derechos y protección. Por tanto, me parece que ambas cosas son posibles. Y hacías una reflexión que es muy interesante antes de que dé paso a la intervención formal. Y es que, fíjate, yo estoy trabajando con normas del año 80, a veces me sorprendo a mí misma. Hoy mismo he adaptado una norma muy interesante de la mano de CERMI y la adaptación ¿no? de las personas que ostentan en el mundo del trabajo algún tipo de discapacidad y las normas eh, de las que traen causa es, son del año 83. Yo misma me quedaba perpleja que, bueno, que en tantos años no se hubieran hecho eh, modificaciones respecto de esta cuestión, pero insisto, trabajo con un texto que es el Estatuto de los Trabajadores eh, que vosotros y vosotras conocéis también, que en su artículo 18 nos habla de las taquillas. Y yo desde que hemos eh, bueno, normativizado el trabajo a distancia, a veces me pregunto, madre mía, tengo un texto legislativo que me habla de las taquillas, tú hablas de los relojes y no sé muy bien para qué van a servir en este momento ya de, eh, bueno, de enormes cambios en nuestras vidas. En definitiva... Eh, estoy encantada de estar aquí. No les puedo anticipar nada en relación a una negociación que sé que les interesa mucho a ustedes y a nuestro país. Sí aprovecho, Andrés, eh, por respeto a los medios, eh, la ocasión que me facilitáis para decirles que desde luego quiero dar las gracias. Eh, permítanme que lo haga eh, al señor Garamendi, al señor Cuerva, al señor Unai Sordo. Y a Pepe Álvarez, porque se deja la piel por nuestro país. Hemos estado negociando intensamente, también por la noche, he dormido muy poco, como siempre hago, y no puedo decirles que vaya eh, lo que va a pasar, pero sí que les digo que me voy a dejar la piel para que una vez más nuestro país tenga acuerdo. Creo que es posible. Y me parece que no entendería nadie que en este momento en el que empezamos a ver la luz, ¿no? pues no eh, fuéramos capaces de conseguirlo. Por tanto, eh, sí mi compromiso de seguir trabajando día y noche para que antes de este viernes podamos hacer lo que creo que nuestro país quiere, ¿no? que es tendernos la mano. Y tendernos la mano sobre todo cuando... A veces hay tanto ruido fuera. ¿no? A mí no me gusta el ruido, me gusta el silencio, creo que comunica más y mejor y desde luego sin poder daros una noticia sí les digo a todos ustedes que me dejaré la piel para conseguir este acuerdo. Dicho lo cual... Eh, en primer lugar, eh, quiero darles las gracias a Forbes España por este galardón que, por tercer año consecutivo, premia la excelencia, las buenas prácticas en las empresas, su responsabilidad social y su implicación en una transformación con valores de nuestro tejido productivo. Este año, el premio de Forbes es, sin embargo, necesariamente distinto. La misma pandemia global que ha fracturado todas nuestras certezas y previsiones, como muy bien decías, ha impuesto soluciones organizativas y tecnológicas de urgencia. Yo digo, hemos propiciado casi una legislación de emergencia, retando al talento colectivo y propiciando cambios empresariales que ya estaban aquí, pero que se han precipitado a escala global por el propio efecto de la enorme crisis económica y social. Ha sido, lo ha dicho Andrés, yo creo que lo compartimos, un tiempo muy duro, desde luego yo el más duro que he vivido en mi vida, en el que todas y todos hemos desempeñado un papel primordial. Creo que debemos de sentirnos orgullosas de ello. Las empresas desarrollando en tiempo récord una respuesta que ha puesto... En primer lugar, términos ya sentados en nuestro día a día, como los cuidados, la conciliación, la desconexión digital y, en definitiva, el acompañamiento de las personas trabajadoras. Y desde el Gobierno, desde nuestro Ministerio de Trabajo y Economía Social, Articulando soluciones para preservar el empleo, soluciones basadas en la flexibilidad interna, como son eh, los ERTE, que, como saben ustedes, han salvado a más de 550.000 empresas, como nunca había pasado en la historia de nuestro país, y a 3.600.000 puestos de trabajo. Y además, están sirviendo ahora mismo este mecanismo de amortiguación social para acelerar el proceso de recuperación en el que poco a poco, con humildad, pero vamos viendo la luz al final del túnel. Pero también con un corpus legal inédito en nuestro país que ha sentado las bases de una revolución en el mundo del trabajo. La regulación pionera del trabajo a distancia, que saluda la Comisión Europea. La semana pasada me entrevistaba con el ministro alemán eh, y efectivamente miran asombrados para nuestro país por primera vez y emulan nuestras normas, pero también planes como el Me Cuida, que han incorporado una vez más ese marco flexible de organización empresarial, adaptable tanto a las necesidades de las empresas. Como a las necesidades de las personas trabajadoras con responsabilidades de cuidados, así como el desarrollo de prestaciones extraordinarias y ayudas a los autónomos, como ha sido el cese de actividad o, como conocen muy bien, los reglamentos de igualdad retributiva y los planes de igualdad en las empresas, dos normas para que eh, las que también con mucha atención está mirando la Comisión Europea y que nuestro país es vanguardia y nos hemos eh, adelantado. Pero les decía que eh, al principio en una pregunta que formulaba Andrés Hemos hecho algo muy grande y es el primer país que lo hace en el mundo después de la anulación de California. Y es que con diálogo social y con acuerdo hemos sido capaces de regular el trabajo de reparto en las plataformas digitales vinculada a esta norma, a una transparencia algorítmica que, insisto, nos sitúa en la vanguardia internacional en la defensa de eh, la eh, aplicación de la, de la inteligencia artificial a nuestras empresas y al mundo laboral, pero también en defensa del de, eh, derecho del trabajo. Todo ello, lo vuelvo a decir, no hubiera sido posible sin el diálogo social, sin el aporte colectivo siempre generosísimo de las empresas y de los sindicatos, sin un entendimiento que estará también, creo, estoy convencida de ello, en la base de un futuro que se escribe en las líneas de nuestro Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como en unas nuevas políticas activas de empleo que pondrán a las personas en el centro, la formación a lo largo de toda la vida en el centro, el acompañamiento a lo largo de toda la vida en el centro, pero también a las empresas en el centro como un ejemplo máximo de la colaboración público-privada. No se puede entender que el actor principal, que es quien tiene que insertar a los trabajadores y a las trabajadoras, no estén o no formen parte del corpus principal del de diseño de las mismas. Creo que nos queda como país, eh, nos quedan muchos retos compartidos. Estoy convencida que debemos gobernar colectivamente las transiciones tecnológicas. Me apasiona este mundo y debemos de hacerlo con mucha inteligencia y con mucha capacidad, sin miedos. Siempre le digo a los sindicatos que no teman a la tecnología, muy al revés. La tecnología tiene que estar usada a favor de la humanidad. Las máquinas no toman decisiones, las tomamos nosotros y, por tanto, nada tenemos que temerles. Pero también, si me permiten... Una, eh, el gobierno de una transición que ha, ha de ser de las mujeres en el mundo de las empresas y del trabajo y también eh, verde. En definitiva, vamos a configurar nuestra manera de estar en Europa y también en el mundo. Y como he dicho, debemos de hacerlo sin brechas. No me gustan las brechas, sin desigualdad, incorporando a las empresas a la definición de un nuevo contrato social que siempre digo debe estar redactado a varias manos, con nuestros jóvenes, con las mujeres, con las personas desempleadas, con las personas mayores y sobre todo con las personas más vulnerables porque la salida de la crisis, impulsada ahora por un exitoso proceso de vacunación, debe ser de todas, debe ser colectiva y debe ser sobre todo duradera y muy justa, para creo que ser definitivamente transformadora. Voy terminando. Leía el otro día una crónica periodística sobre la publicación en España de la novela Valle Inquietante de Ana Biener un crudo relato de la experiencia de la autora en el corazón global de las grandes empresas tecnológicas. Y hablaba allí la escritora del triunvirato oscuro de la tecnología, capital, poder y una masculinidad heterosexual insulsa y reprimida. Acabo de citar literalmente. Sé que el premio Forbes reconoce precisamente valores que están en las antípodas de este retrato. Este premio reconoce la igualdad, la diversidad, la tecnología inclusiva, la soberanía del tiempo, el trabajo sin brechas ni discriminaciones, ese que sitúa a las personas en el centro y sobre todo ese que rechaza la deshumanización. Hemos puesto nuestra mirada en el futuro. Debemos hacerlo siempre, porque es justo allí donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Decía la científica Marie Curie, no hay que temer nada en la vida, solo hay que entender. Ahora es el momento de entender más, para que podamos temer menos. Gracias por hacer posible cada una, cada uno de ustedes en su lugar, en vuestro lugar que de ahora en adelante podemos temer mucho menos y, sobre todo, debemos entender mucho más. Muchas gracias y seguir trabajando también como lo estáis haciendo.